Los colegas presentes y quienes están siguiéndonos por Zoom y por Facebook. Yo quería en primer lugar darles la bienvenida a esta Casa de Naciones Unidas, decirles cómo está ahí en la invitación que ustedes recibieron, que pues la idea es prestigiar los resultados de ENSANUT como un instrumento básico aquí en México y un privilegio que tiene México de tener en salud en relación a otros países de la región para trabajar apropiadamente la información y la evidencia para las políticas públicas, ¿no? Y la idea nuestra ahora con el instituto era pues, a ayudar y que sea uno de los mecanismos de tantos otros que pueda haber y que ya ha habido hasta ahora, para difundir los resultados de ENSANUT y en este caso particularmente para todo lo que tiene que ver con enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. Ustedes saben que estamos hablando de que nos morimos más del 60% de la población mexicana a causa de muerte de enfermedades no transmisibles y que tienen que ver con lo que hacemos en el día a día. Tabaco, alcohol, dieta no saludable, falta de actividad física. Y estos no son solamente, como ya hemos aprendido con el tabaco desde hace mucho tiempo, opciones personales, sino que tienen que ver con los entornos, ¿no? Y entonces la idea de que esta información de ENSANUT nos pueda servir para, desde los actores que estamos aquí, que tenemos en la mesa y alrededor, el sector salud, la Secretaría de Salud como rectora, saludamos ahí al doctor Hernando del IMSS, el Instituto de Salud Pública, que es el generador de todo este proceso de información, de evidencia, y nosotros como Naciones Unidas ahí apoyando al gobierno en esos esfuerzos, y uno de los actores también principales de sociedad civil que trabaja para la abogacía de esto. Bueno, ese es el objetivo. Entonces, para una rápida introducción, yo quería dejar a los colegas de la mesa, le pasaría la palabra a nuestro socio en esta iniciativa, al doctor Eduardo Lascano, director general del Instituto de Salud Pública. Damos la bienvenida al senador Pérez, le invitamos por favor a que nos acompañe. Adelante, Eduardo, por favor. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias al doctor Miguel Malo Serrano, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, un aliado del Instituto Nacional de Salud Pública. Nos honra que una de tus últimas actividades académicas sea con nosotros, con el Instituto Nacional de Salud Pública, porque Miguel en fecha próxima disfrutará lo que su nombre lo indica, la jubilación. Debe ser de júbilo y aprovechar este nuevo espacio que vas a tener. Saludo también al senador Ernesto Pérez Astorga, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Senadores. Bienvenido, muchas gracias por su presencia. Señor Peter Groman, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México. Al doctor Ruy López Ridaura, quien es director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, también profesor investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias, Ruy, por tu participación. A la doctora Teresa Shama Levy, directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas y coordinadora de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Muchas gracias, Tere. Comunidad académica del Instituto Nacional de Salud Pública y profesionales de la salud, muchas gracias a todos por su participación en este evento. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en su edición 2021 se ha hecho pública no solo en cuanto a la descripción de sus principales resultados, sino que ha sentado un invaluable precedente de transparencia y ética en la práctica
de la salud pública al poner a consideración en un sitio abierto la base de datos para que esté a disposición de todos los profesionales de la salud. Este hecho obliga a nuestro instituto a fortalecer, renovar e implementar conjuntamente una nueva estrategia de futuras encuestas en función no solo de las necesidades de salud de nuestro entorno, sino también para contribuir a generar información en salud útil en el marco de la transformación del Sistema Nacional de Salud. Dando continuidad a este compromiso, el día de hoy, auspiciado por la representación de la Organización Panamericana de la Salud en México, se presentan los resultados relacionados con los hallazgos en enfermedades crónicas y sus exposiciones no saludables. El Foro Económico Mundial menciona en su reporte de 2021 que la carga económica global en el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles es alrededor de 30 trillones de dólares, lo que representa aproximadamente el 48% del Producto Interno Bruto Global. Esto es, las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo y son responsables de 41 millones de muertes anuales, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo y de lo que en la región de las Américas representan cerca de 5 millones y medio. Esa es la importancia de la presentación de los resultados de la ENSANUD, en donde hoy también se describirán algunos de los factores de riesgo conductuales modificables asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles, como son el consumo de tabaco, la inactividad física, la obesidad y el consumo nocivo del alcohol, entre otras exposiciones. Reitero y enfatizo, la ENSANUD constituye un proyecto institucional emblemático no solo del Instituto Nacional de Salud Pública, sino de la Secretaría de Salud, y es un insumo fundamental de indicadores relacionados con la salud en México que deben de contribuir no solo a la adopción de decisiones en salud pública basadas en el conocimiento, sino también en la elaboración, monitorización y evaluación de políticas públicas en función de las necesidades de salud local y regional. La ENSANUD es una estrategia de producción de información muy relevante, dada la enorme complejidad de una encuesta de carácter nacional que ha recabado información de indicadores de salud muy diversos durante más de 3 décadas. También es un insumo de enorme relevancia para la evaluación de programas y políticas, la identificación de los factores ambientales, socioeconómicos, culturales y de estilos de vida, la utilización de los servicios de salud, así como la percepción de su calidad, así como otros factores relacionados con la accesibilidad y utilización de los servicios de salud. En el futuro inmediato, debemos de fortalecer alianzas institucionales conjuntas para obtener información adicional útil para identificar el perfil epidemiológico y poblacional de los usuarios de los diversos esquemas de seguridad social en México. También debemos de innovar en la presentación de los resultados para que tenga un carácter más analítico, con mayor discusión de los hallazgos y que se formulen también recomendaciones específicas de política pública. Ya debemos de estar evaluando en forma muy temprana la manera en que vamos a presentar los resultados de los 5 años de la estrategia de encuesta continua. Nuevamente les agradezco mucho su participación. Muchas gracias a la sede de OPS en México. Gracias, Eduardo. Yo quisiera agradecerle aquí la presencia, y había insistido para que nos acompañe nuestro colega Peter Grumman, que es el coordinador residente de Naciones Unidas, porque uno de los aspectos que nosotros en conjunto como Naciones Unidas hemos trabajado aquí apoyando es justamente enfrentar estos factores de riesgo como uno de los elementos para ayudar en el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias, Peter, por acompañarnos. Adelante.
Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Senador Ernesto Pérez Astorga, al doctor Ruy López Ridaura, al doctor Eduardo Lascano Ponce y a la doctora Teresa Chamalevi, al doctor Miguel Malo, mi colega de la OPS, mi amigo, a todos los profesionales de salud, representantes de las entidades de salud, investigadores, colegas que nos acompañan hoy aquí en la Casa de Naciones Unidas para la presentación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es un instrumento fundamental de salud pública. Hablar del bienestar integral, es decir, de la salud de las personas, nos lleva al corazón de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y a la promesa central de no dejar a nadie atrás. Llevar esta promesa a la práctica requiere de un abordaje integral que nos permita identificar quiénes se están quedando atrás y por qué. Identificar medidas efectivas para responder a las causas, asegurar que las personas que son frecuentemente marginadas sean visibilizadas y monitorear, medir el progreso y rendir cuentas. En resumen, no dejar nadie atrás implica una serie de pasos metodológicos para el diseño, ejecución y medición de políticas públicas a partir de evidencia que nos acerque de manera precisa al bienestar físico y mental de las personas. Afortunadamente, en México existe una robusta tradición de levantar encuestas nacionales de salud que son el elemento esencial para la planificación de políticas de salud pública. Por ello, quiero felicitar al Instituto Nacional de Salud Pública y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, quienes trabajaron conjuntamente en la edición, en esta edición de la ENSANUD. También quisiera valorar el importante apoyo de las y los colegas de la OPS, OMS, quienes han participado en un amplio grupo multidisciplinario de investigadores e investigadoras de técnicas y técnicos de la salud que desarrollaron e interpretaron la encuesta. La ENSANUD nos brinda la mejor evidencia científica como punto de partida, sin el cual sería muy difícil habilitar el derecho de las personas a la salud, en particular de aquellas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. La encuesta proporciona un diagnóstico periódico sobre la situación epidemiológica, las tendencias de salud, los hábitos de vida y la utilización de los servicios sanitarios desde el punto de vista de la ciudadanía. Además, en tiempos de pandemia, la utilidad de instrumentos como la ENSANUD es invaluable e indispensable para orientar las mejores decisiones de control sanitario. En palabras de la propia comunidad médica, es la radiografía que nos advierte sobre los riesgos sanitarios y el estado de salud de la población. Enhorabuena por México. Con la ENSANUD 2022, tiene a la mano un diagnóstico clave que le permite contar con el mejor instrumento para la definición de políticas en materia de salud pública. Ello representa una contribución concreta a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, a la reducción de las vulnerabilidades que dejan a las personas atrás y nos acerca a la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa, saludable y resiliente. Muchísimas gracias. Gracias, Peter. Bueno, todos sabemos la importancia que tiene todo el marco regulatorio para enfrentar estos factores de riesgo y que nosotros en esta gestión en el Senado hemos encontrado unos liderazgos fundamentales para apoyar eso.
en este trabajo. En ese sentido, es muy grato tenerle aquí, senador Pérez Astorga, y reconocer su trabajo militante para la pelea por los marcos regulatorios para enfrentar estos problemas. Así que es un gusto tenerle aquí, dar la palabra al doctor Pérez Astorga. Adelante. Muy buenas tardes. Primero quisiera yo pedirles una disculpa porque nos retrasamos un poco. Tuvimos una calurosa discusión precisamente con temas de salud, ahorita en una comisión de salud y comisiones unidas, en donde tuvimos la oportunidad de estar dialogando con los senadores y precisamente tocando un tema muy importante que es el tema de los glifosatos, que son precisamente los precursores para matahierbas, que pues está documentado que desafortunadamente envenenan los productos agrícolas y bueno, pues esa es una lucha más que también estamos teniendo hoy en el Senado de la República. Yo quiero agradecer al doctor Miguel Malo, como siempre, su anfitrionía, al doctor Eduardo Lascano, me da gusto saludarlo nuevamente, doctor, al señor Peter Grossman, coordinador residente del Sistema Nacional de Naciones Unidas, y al doctor Rui López Ridaura. Sí, les manda muchos saludos la presidenta de la Comisión de Salud, que es una gran aliada de la misma forma que un servidor, pero bueno, pues ella le tocó coordinar y estar debatiendo precisamente estos temas que acabo de mencionar. Asimismo, a quienes están pues dando seguimiento a este evento a través de las plataformas digitales, quiero iniciar mi intervención agradeciendo la invitación y decirles que durante este ejercicio escucharemos la evidencia que ha recopilado la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, misma que, a propósito del título del evento, yo diría que no solo es un elemento fundamental para crear política pública, que ese es nuestro negocio, sino que de manera estratégica se vuelve indispensable para determinar el rumbo de nuestro país. Todos los aquí presentes tenemos claro aquel proverbio que dice: con salud hay todo, sin salud no hay nada. Y conociendo las cifras que le ponen cara a la problemática, es para todos como sociedad, pero en especial una obligación de los tomadores de decisiones utilizar dicha información para entender la realidad del país, reivindicar los esfuerzos realizados y avanzar en la resolución de los principales males que afectan a las y los mexicanos. La pandemia por COVID-19 marcó un parteaguas a nivel mundial. A nivel nacional evidenció la grave problemática que representan en la salud de las personas. Las principales problemáticas, por mencionar algunas: obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedades pulmonares, etcétera, que además nos vuelven presas fáciles de la muerte. En el Poder Legislativo nos hizo entender que el marco jurídico quedó rebasado después de la pandemia. Por ello, los esfuerzos para actualizar la legislación debe considerar de manera prioritaria la ampliación y el fortalecimiento de la salud pública, la prevención y la atención de las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Eso que vivimos en la pandemia no puede volver a repetirse. Asimismo, atender a través de la legislación los principales determinantes comerciales que buscan menoscabar la salud de la población,
pero sobre todo atender contra el sano crecimiento de las generaciones más jóvenes del país. Y finalmente, plantearnos la necesidad de impulsar alternativas de financiamiento para el sector salud, que sean justas, sostenibles y que no afecten el bolsillo de los más vulnerables, pero sobre todo que contribuyan a reducir la brecha entre los altísimos costos que se generan y las herramientas que tienen para hacerles frente. En ese sentido, lo que debemos comenzar a asumir es que las medidas para proteger la salud serán costo efectivas. Ya lo dijo la OCDE, cada dólar invertido en la prevención, por ejemplo, en obesidad, genera un beneficio económico 6 veces mayor. Para ello, se necesita del trabajo coordinado entre nosotros y es por eso que hoy celebro esta reunión. Cada quien desde su trinchera, como hasta hoy, pero siempre conscientes de que para ir en contra de una dinámica que nos hizo creer que lo económico no compagina con lo social, debemos estar unidos. Por ello, en esta oportunidad que tengo, refrendo ante todos ustedes mi compromiso para seguir trabajando mano a mano con todos ustedes y lograr los cambios que le urgen y reclaman nuestra gente. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Como usted mismo lo dice, lo interesante de esta mesa es la posibilidad de tener ahí a los actores principales trabajando en ese sentido y, por supuesto, para nosotros como PS y en general en la política, en las políticas públicas de salud en el país, la rectoría de la Secretaría de Salud. Por eso es un gusto tenerle aquí, doctor Ruy López Ridaura, representando a la Secretaría de Salud, y dejo para sus comentarios. Muchas gracias, buenas tardes tengan todas y todos. Muchas gracias, doctor Miguel Malo, por la invitación. Vengo en representación del doctor López-Gatell, cosa que también, qué bueno que no estuvo, porque así me puedo concentrar 2 horas en esto, y se lo voy a agradecer, porque igual y si hubiera estado aquí, me hubiera tal vez encargado otras cosas y no hubiera podido. Entonces, qué bueno que no estuvo. Vengo en representación de él y estoy seguro que él le hubiera dado mucho gusto estar aquí. Digo, esto es un tema que obviamente para toda la Secretaría, también para el doctor Alcácer, para todo el componente, ha sido clave, seguirá siendo clave, y el acompañamiento de esta encuesta ahora en esta formalidad o esta modalidad continua creo que es una cosa en la que posiblemente nos falta, pero nos falta el establecer los mecanismos para aprovechar la continuidad de la encuesta, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que trabajar para ver la herramienta, las formas en las que la evidencia ahora continua se traduce en política pública, ¿no? Entonces, pero creo que esto es una gran oportunidad para volver a verla. Ya vimos muchos de estos resultados, pero también para reflexionar sobre las formas en que realmente utilizamos los datos. Creo yo que todavía hay una enorme oportunidad para utilizarlos mejor. Y por eso siempre la reflexión entre colegas es un aspecto fundamental. No solamente digo, agradecer muchísimo el acompañamiento de todos los que están aquí en la mesa, los que están aquí en el auditorio y solamente los que están viéndonos. Y ahorita que comentaba el senador, interesante porque yo la discusión de lo glifosato estuve justo tras bambalinas, digo, ya llevamos 2 días, bueno, llevamos ya un par de semanas en la discusión sobre esa iniciativa de eliminación de los plaguicidas altamente tóxicos. Interesante, porque justo en ese tema es un tema en donde la Ensanud no nos ha ayudado, y tampoco estábamos esperando que nos ayudara, porque los daños asociados con plaguicidas, con glifosato, con otro, son daños que no se traducen en una carga de enfermedad clara,
Y la regionalización, que es una cosa que ha pasado también mucho con Sanut, a veces es difícil el identificar a veces lugares específicos, poblaciones específicas, riesgos laborales, pues es algo que va más allá de lo que la Sanut se puede otorgar. Entonces tuvimos que buscar información de muchas otras fuentes. Entonces cuando tienes un problema de impulsar una política pública donde no tienes el peso de la Sanut como para impulsar, la argumentación siempre se hace más complicada. Justo en esto, y digo, al final no se votó. Pues interesante, pero se pospuso la votación, cosa que nos va a dar más tiempo. Les va a dar tiempo a todos, tanto a los que estamos a favor de que pase la iniciativa como a los que están en contra. Para seguir en este debate, creo que ahí va a ser muy importante mantenerlo, y también invito a la comunidad académica que se sume a este debate, que yo creo que es muy importante. El argumento frecuente que se utiliza sobre el impacto laboral o el impacto económico de eliminar glifosato y otros agrotóxicos, creo que es un dato donde sí tenemos buena información sobre el poco o muy limitado impacto que pudiera tener la eliminación de glifosato y otros agrotóxicos en las comunidades o campesinas o laborales o en el impacto económico. Entonces, pero sí, hay muchos intereses en este, y va a ser muy importante mantener esa lucha, pero qué bueno, digo, perdón por salirme del tema, pero justo en algo que venía discutiendo ahora, ¿no? Justo ahora también, a las 4 o 5 de la tarde, se discute la de los entornos escolares, donde también ha sido muy importante el trabajo del instituto. Ahí sí ha sido muy importante, y muy importante el texto que ha tenido los datos de la encuesta para impulsar la política pública de entornos escolares. Pero también, ahí esperamos también que sea una discusión, yo espero que sea así, se vote y se apruebe en la comisión para pasar al pleno. Es una iniciativa en la que también ustedes como instituto han participado muy activamente, Poder Consumidor, y creo que este es el tipo de política pública que estamos impulsando y que tenemos que hacer en esta transformación. Y es interesante, y pongo también ese como ejemplo, porque para enfermedades crónicas, digo, pues es claro, y digo, todo el mundo estamos conscientes, creo que ya el doctor Lascano dijo tanto la carga de enfermedad y la carga económica, y el compromiso en los objetivos de desarrollo sustentable es una reducción del 30% de la mortalidad prematura para el 2030. Estamos muy lejos de lograrlo. Digo, el mundo entero, tampoco es una cosa especial de nosotros o de países pobres, el mundo entero no lo va a lograr, no va a lograr el reducir un 30% de reducción de la mortalidad prematura para el 2030. Pero creo que sí tenemos varias herramientas para tener en los próximos años evidencia de que vamos revirtiendo esta mortalidad. Y creo que ahí la encuesta ayuda mucho, como ya lo mencionaron, la encuesta nos puede ayudar mucho para la definición, para la priorización, pero también para la evaluación. Y creo que esa es una parte en la que la continuidad de las encuestas y las evaluaciones periódicas nos pueden no solamente evaluar el último impacto que pudiera tener en prevalencia de enfermedades, sino también en los factores de riesgo, que yo creo que es donde realmente se va a lograr el impacto en el mediano y largo plazo, ¿no? Mucha tal vez de la mortalidad prematura que podamos reducir en el corto plazo va a tener que ver con calidad de la atención. Pero para que esto se mantenga, vamos a tener que realmente modificar los factores, las causas de las causas, y para eso los datos de la encuesta y su continua evaluación nos va a ser útil para ver si las políticas públicas realmente están funcionando o no. Una de las cosas que ha sido un reto también, y creo que en la priorización, en la evaluación, pero a veces donde se usa poco la encuesta, y me ha sorprendido viniendo tal vez del mundo académico, pensé que se usaba más. Era ya parte en la cosa más operativa de la política pública, la cosa más granular, los programas de acción específica. Y es interesante, y digo, yo que vengo de la academia, nunca había estado involucrado en esto, me pongo como director de Senapres, empiezo a ver la operación de los programas, tal vez insistiendo de que los operadores y los tomadores de decisión vean los datos, busquen los datos. Y veía poco, solamente era como la primera diapositiva con algo de los datos de la encuesta y hasta ahí quedaba. Traté de meterlo, pero es muy difícil, y por eso tal vez va a ser interesante, y ahí tal vez pedir la cooperación técnica también de OPS. El instituto lo ha tratado, es decir, la traducción, el cómo usar los datos,
¿Dónde está el uso y por qué lo estamos usando a veces para ciertas cosas y para otras cosas que no, o que no hemos podido usarlo, o no sabemos cómo usarlo en los tomadores de decisión? Una de las cosas que es fundamental es la granularidad y la estratificación de los riesgos. Digo, geográfica, evidentemente. A veces nos quedamos siempre con el tono nacional. A veces hablamos de las inequidades, ¿no? Pero sí tenemos que identificar bien las inequidades y dónde se están explicando, y si se explican por geografía, se explican por gobiernos locales. Hay mucha información en el SANUD que podemos tomarlo como parte de la priorización operativa. No solamente la priorización estratégica, sino ya la operativa, y ver qué es lo que está pasando con ciertas entidades federativas o ciertas poblaciones, o en rural, urbano, dónde están. Porque ahí es donde no está operando la política. Pueden ser los cambios de leyes necesarios, pero ya la operación del modelo de transformación, los entornos escolares están o no modificando. Podemos generar la ley, pero si no se, pero puede ser que no se modifiquen los entornos. Tenemos que operar, tenemos que vigilar. Y creo que eso también la ENSANUD puede ayudar mucho, y tenemos que verla también con esa expectativa. Y por eso invito a la reflexión, a la capacidad de establecer mecanismos para que en su parte operativa y evaluación local podamos también utilizarlos. Entiendo que ya ahora a los 5 años vamos a tener datos estatales. Entonces, hay que también, o como que nos hemos quedado con los datos anuales, cosa que es muy importante tener la evaluación año con año, pero creo que los datos estatales nos van a dar una información súper valiosa, que la estamos también esperando. Entonces, no es hoy, pero es el próximo año, en 2 años. Entonces, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias a todos por escucharme y por estar aquí, y con mucho interés de ver todo esto. Muchas gracias, Rui. Bueno, yo creo que esta primera mesa ha dado cuenta de lo que implica para los distintos sectores la importancia de ENSANUD. Les agradezco, colegas, y les invito a pasar a sentarse para oír las ponencias. Yo quisiera en este momento agradecer la participación de la doctora Ter Shama, que es que ha tenido el liderazgo en todo esto desde el Instituto Nacional de Salud Pública, para que ella nos pueda ayudar en la coordinación de la próxima mesa. Muchas gracias. Vamos a sentarnos de lado. Perdón, gracias. Bueno, con el fin de dar continuidad al programa, a continuación tendremos una mesa del perfil epidemiológico de enfermedades no transmisibles en México. Sin embargo, yo me voy a permitir dar un preámbulo sobre los objetivos y metodología y los alcances de la encuesta. Y bueno, inicialmente me voy a permitir agradecer a la UPS por habernos invitado a poder llevar a cabo este seminario junto con la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Y bueno, dentro de la encuesta, es una encuesta muy grande, trae alrededor de 43 temas. Normalmente trae 43 temas, y desde que se volvió continua, trae temas específicos, como ustedes van a ver, el COVID-19,
en mi presentación. Hoy no va a ser tema de discusión eso. Y, sin embargo, dentro de estos temas, la encuesta ha seleccionado temas de interés nacional y esperamos cada vez poder complementarla mayormente. Por ejemplo, ahorita Rui mencionaba lo del glifosato y en realidad nunca se me hubiera ocurrido meterlo dentro de la encuesta, ¿no? Quizás debemos ir avanzando para involucrar temas que deban de estar en la agenda nacional. También el doctor Lascano mencionó, por ejemplo, la participación de otros sectores o instancias del sector salud que deberían de estar representadas. Y bueno, en ese sentido, les quiero comentar que nada más rápidamente, es a partir del año 2020 que la ENSANUD, en una iniciativa conjunta con la Secretaría de Salud, se inicia un desarrollo para llevarla a cabo de manera continua, con una periodicidad anual. Y esto es porque la ENSANUD requiere mucho presupuesto, por una parte, el cual no cuenta el Instituto de Salud Pública con el mismo. Y por otro lado, el poder tener información de manera permanente de diferentes temas de salud y nutrición, de tal forma que en el periodo del 20 al 2024 estaremos contando con información que genere indicadores relevantes sobre salud, nutrición y sus determinantes y sobre el desempeño del sistema de salud para diferentes alcances o ámbitos. El año 2020 su alcance fue nacional. El 2021 su alcance va siendo urbano-rural. Y bueno, tuvimos que meter en 2020 forzosamente de regiones del país. Previamente lo hacíamos en 4 regiones y ahora metimos 9 y esto fue por el COVID-19. Tuvimos que ampliar la representatividad. Ya para este año de 2022 tendremos la representatividad a nivel regional. El próximo año 2023 será regional, pero también con ciertas especificidades dentro de las regiones para el ámbito urbano y rural, de tal forma que en el 24 estaremos construyendo una ENSANUD con representatividad a nivel estatal para la mayoría de los indicadores. Esta metodología ha sido implementada desde el año 1979 por los Estados Unidos con la St. James, las encuestas de salud y nutrición de los Estados Unidos, y la metodología para procesarlas es mediante medias móviles que lleva a cabo prevalencias de rango del periodo. Eso es lo que estaremos encontrando entre el 20 y 24. Bueno, como ya lo mencioné, por la emergencia del COVID-19, obtuvimos la determinación de seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 a través del análisis de una muestra de sangre venosa que permitió aproximarnos a conocer el porcentaje de la población con posible infección por dicho coronavirus. Les quiero comentar que cuando iniciamos toda la planeación, nosotros no pensábamos pues llevar a cabo una modificación a la planeación de la encuesta en el sentido de temas nuevos. Y por el coronavirus, fuimos la única encuesta que estuvimos cara a cara. INEGI tuvo encuestas híbridas, la INEGI fue híbrida, telefónica más, en algunos hogares tuvo presencia. Sin embargo, nosotros tuvimos el riesgo de llevar a cabo una encuesta cara a cara con los riesgos que conlleva una ENSANUD. Estamos 4 días en el hogar. Dentro de los objetivos, este es el principal, es transversal a todas las encuestas que estamos llevando año con año, es actualizar el panorama sobre frecuencia, distribución y tendencias de indicadores selectos sobre condiciones de salud y nutrición de los habitantes de viviendas particulares en México. Y para 2021, puesto que ya habíamos tenido el de la seroprevalencia en 2020, fue estimar la seroprevalencia a SARS-CoV-2 en la población con edad mayor a un año cumplido por haber estado en contacto con el virus o por vacunación, porque ya para ese momento se había vacunado, e identificar sus factores asociados. Tiene diferentes temáticas la ENSANUD, por lo cual los objetivos específicos...
son varios, va de diferentes temas, pero lo que nos atañe el día de hoy son los que están en azul, que es el determinar el estado de nutrición de la población y cuantificar la magnitud, distribución y tendencias de la desnutrición y la obesidad, cuantificar la prevalencia y distribución de enfermedades crónicas degenerativas en los adultos y estudiar factores ambientales, socioeconómicos y culturales determinantes del proceso salud-enfermedad, incluyendo patrones dietéticos y otros relacionados con los estilos de vida. Manera general, la ENSANUD tiene un diseño nacional probabilístico estratificado y por conglomerados. A partir de los habitantes de hogares, excluimos todas las zonas confinadas como cuarteles militares, orfanatos, hospitales, cárceles, que es representativa del ámbito nacional y de 9 regiones. Obtuvimos la información en 2021 de 12,619 hogares, de tal forma que para el 2024 estaremos obteniendo información de alrededor de 50,000 hogares que están representando en el nivel nacional a los 36 millones de hogares en México. La obtención que obtuvimos, es importante mencionarlo, hace referencia al periodo de agosto a noviembre del 2021 sobre estos temas de salud, nutrición y bueno, de COVID-19. A continuación les muestro las regiones, es que está muy rápido. Estas son las 9 regiones, antes solo teníamos norte, sur, centro y Ciudad de México, y están dadas por su cercanía poblacional o densidad y o densidad de población. Aquí ven marcado, por ejemplo, a Guanajuato, porque en 2021 el estado de Guanajuato pagó un sobremuestreo de la encuesta. Para 2022, por ejemplo, que estamos en campo en este momento, Guanajuato y Nuevo León han levantado, han pedido este sobremuestreo. Por ejemplo, con Nuevo León estamos llevando a cabo la estrategia de primera infancia, evaluando indicadores selectos de primera infancia, además de lo general de la ENSANUD. Y bueno, todas las bases, al ser un recurso fiscal, son públicas desde el día que se presentaron, y la publicación, todo esto lo obtienen en estas páginas. Y a continuación me voy a permitir darle la palabra a mis compañeros para hablar del perfil epidemiológico de las enfermedades transmisibles en México. Inicialmente, y les voy a pedir que por favor respeten el tiempo, el doctor Ismael Campo, que es jefe de departamento dentro del Centro de Investigaciones en Nutrición y Salud, nos va a estar hablando del estado de nutrición de los adultos y de la prevalencia de hipertensión arterial. Adelante, Isma, y muchas gracias. Perdón, muchas gracias por la invitación. Lo que vamos a poder observar a continuación es algunos de los factores de riesgo asociados al problema de sobrepeso, la obesidad y también la hipertensión. Y en esta primera imagen lo que destaco es, dentro de un análisis que se realizó entre cerca de una centena de factores de riesgo, que lo mencionaba el doctor Ruy, donde se puede destacar que los factores que contribuyen son modificables dentro de los tres principales: se encuentra hiperglicemia, índice de masa corporal elevado y también tensión arterial, son los que más contribuyen tanto a discapacidad como también a mortalidad temprana. A partir de esto, es que las siguientes diapositivas van enfocadas hacia poder destacar los factores que contribuyen hacia la aparición, la magnitud y también la distribución con respecto a los problemas de sobrepeso y obesidad en México. Durante la siguiente diapositiva,
La forma, dentro de las fortalezas que tiene la Encuesta Nacional de Nutrición, es en que se utilizan metodologías que permiten hacer comparable la encuesta en sus diferentes tiempos y también utilizar protocolos y puntos de corte que hacen comparable con respecto a otros países. A partir de eso es que las siguientes imágenes que podemos observar están considerando esos puntos de corte, lo que propone la Organización Mundial de la Salud y también lo que propone la Federación Internacional de Diabetes. En este primer cuadro, lo que observamos es que existen algunos grupos poblacionales categorizando por edad, donde está con una coloración azul, donde los grupos que son productivos entre 30 y 59 años, principalmente es donde se encuentra la más alta prevalencia de sobrepeso y de obesidad. Si observamos el grupo de edad de 40 a 49 años, es donde se encuentra la más alta prevalencia de obesidad, afectando a más del 80% de la población adulta mayor de 20 años. En esta categorización, para poder observar la distribución y la magnitud, podemos observar las primeras dos columnas que ustedes observan a la derecha, a la izquierda, se encuentra distribuido en cuanto a la localidad. Destaco dentro de esta que el sobrepeso está aquí representado en color azul, en la barra de color azul, y en color naranja, la barra que representa la obesidad. Dentro de esto, traigo su atención en cuanto a que existen diferencias entre las localidades rural y urbana. Podemos observar que es más alta la prevalencia de la sumatoria entre sobrepeso y obesidad en, al destacar, la localidad urbana, que son aquellos que comunidades que tienen más de 2.500 habitantes. Y aquí se observa otra diferencia importante, entre que la población que tiene sobrepeso abunda más en la comunidad que es rural y la más alta prevalencia de obesidad se presenta en la localidad urbana. Si observamos el siguiente grupo del lado derecho, donde se representan las nuevas 9 regiones del país, podemos observar que la región frontera es aquella que presenta la más alta prevalencia de obesidad y la región del centro es donde se presenta la más alta prevalencia de sobrepeso. Este es un comparativo de 9 años entre la encuesta del 2012 y también del 2021. En el primer grupo, que son las primeras dos barras, quiero destacar su atención en cuanto a que está de color naranja el sobrepeso y en las 3 siguientes barras de coloración azul está representada las diferentes categorías de obesidad. Si observamos esta comparación en la barra de color azul claro, podemos ver que está representado por la obesidad grado 2. Existe un incremento en la magnitud en donde en el año 2012, la prevalencia de obesidad grado 2 era de 7.3 e incrementó cerca del 20% para la encuesta del 2021 en la misma categoría de obesidad grado 2. Podemos ver que mientras que se redujo la prevalencia de sobrepeso en este periodo, las categorías de obesidad grado 2 y grado 3 incrementaron de manera importante. Al hacer que la diferenciación entre hombres y mujeres, que son los siguientes dos grupos de columnas, podemos destacar también que se observa este mismo patrón, en donde la prevalencia de sobrepeso disminuyó en este periodo de 9 años, pero la categoría de obesidad grado 2 y grado 3 incrementó tanto en hombres como en mujeres. Aquí, en esta encuesta, es una poder observar la diferencia que ha tenido la tendencia. Destaco principalmente el incremento que tuvo importante, cerca del 100% entre el periodo de la encuesta de 1988 con respecto a la del 2006. Este análisis solamente está representando a las mujeres en edad reproductiva y podemos observar cómo el mayor pico se presentó del año 88 y el año 2006. En la tendencia entre los años 2012 y el 2021 podemos observar que se mantuvo estable la prevalencia sumatoria de sobrepeso y obesidad y eso fue similar también para los hombres al hacer este estudio comparativo entre la encuesta del 2000 con respecto al 2021. Observamos aquí que hubo un incremento principalmente en la categoría de obesidad entre la encuesta del 2000 con respecto a la de 2021 y que el incremento también se manifestó a lo largo de los siguientes años 2006, 2012, 19 y hasta el 21. Aquí hay una diferenciación entre diferentes estados, cabe ser que solamente son tendencias y se puede observar que principalmente lo que se había reflejado en anteriores imágenes, donde los estados del norte principalmente son los que tienen la más alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Ahora, otro indicador que también nos puede orientar mucho es en cuanto a la adiposidad abdominal, y considerando con un punto de corte
de 90 centímetros en el caso de los hombres y de 80 centímetros en el caso de las mujeres. Y vemos que también este mismo patrón de los estados del norte son en quienes se presentan la más alta prevalencia de obesidad abdominal en comparación con los estados que están en la parte inferior y que son los que corresponden principalmente a la zona centro y a la zona sur. El otro indicador que se considera la hipertensión arterial, también se utilizaron protocolos que están estandarizados para ser comparable con respecto hacia otras encuestas que se realizan también a nivel nacional y que también se utiliza con el mismo instrumento para poder hacer comparable y también poder tener una mayor exactitud en cuanto a los indicadores que se analizan. Se utilizó una categoría en algunas imágenes. Voy a hacer esa diferenciación en cuanto a la repercusión que puede tener al utilizar diferentes puntos de corte. Y en esta imagen se presentan las prevalencias de hipertensión en dos segmentos. Por una parte está en coloración naranja, aquellos que ya fueron diagnosticados previamente, y aquellos que recibieron un diagnóstico nuevo y que ocurrió hasta el momento de realizar la encuesta, son los que están en coloración azul. Destaco que la prevalencia a nivel nacional se encuentra con ese punto de corte en alrededor de 28.1% y que no es diferente entre las comunidades rural y urbano, pero sí entre las regiones frontera, Estado de México y Pacífico Sur. Podemos observar que mientras en la región frontera la prevalencia de hipertensión es de 34%, en la región de Estado de México y Pacífico Sur es alrededor de un 30% menor, con una prevalencia de 24.9%. En esta imagen se han, a lo largo de los últimos años, se han considerado dos formas de poder categorizar a las personas que tienen hipertensión. Y aquí se utilizan los dos puntos de corte. Por una parte, se presenta lo que propone la Asociación Americana del Corazón y por otro lado, lo que propone el Colegio de Cardiólogos a nivel europeo. Y enfoco también en cuanto a poder describir las primeras dos columnas que están del lado izquierdo y que hacen esta diferenciación. Cuando nosotros utilizamos los criterios para poder caracterizar a las personas hipertensas, utilizando el criterio europeo, solamente el 28% de la población tiene hipertensión, pero si utilizamos el punto de corte que propone la Asociación Americana del Corazón, cerca de la mitad de la población es hipertenso. Eso no es diferente al poder categorizar por hombres y mujeres, pero sí hay una diferenciación cuando nosotros utilizamos el nuevo criterio para poder considerar hipertensión. Vemos que la mitad de los adultos mayores de 20 años, hombres, tienen hipertensión. Entonces, esto es algo que debería llamar mucha atención en cuanto a que la mitad de la población está teniendo hipertensión y en el caso de las mujeres es cerca del 40% también que son consideradas hipertensas con ese punto de corte. Ahora, es importante el poder describir una vez que son identificadas las personas que tienen hipertensión, cuántos dentro de ellos han sido identificados de manera previa y también cuántos no han sido identificados. Es decir, aquellas personas que todavía tienen el diagnóstico de hipertensión, pero que todavía no han sido diagnosticados por un profesional de la salud, podemos ver que al utilizar el criterio más reciente, podemos ver que la prevalencia es de 45% y más del 60% de la población todavía no ha sido diagnosticada con hipertensión, de acuerdo a este punto de corte. Y cerca de un 40% de la población solamente ha sido diagnosticado y es una diferencia entre los diferentes puntos de corte. Entonces, no solamente es considerar que la hipertensión afecta a cerca de la mitad de la población, sino que aproximadamente la mitad dentro de ellos no ha sido identificado todavía o no se habían sido identificados hasta el momento en que se realizó la encuesta nacional de nutrición. Podemos ver aquí cuál es el patrón que se diferencia entre los diferentes grupos de edad. Lo que destaco es que a medida que va incrementando la edad, incrementa el porcentaje de la población que tiene un diagnóstico. Pero podemos ver que a pesar de esto, existen grupos de edad que debería de existir un alto porcentaje de las personas que han sido identificadas y también que tienen este diagnóstico. Podemos ver que entre los grupos de 60 a 69 años y 70 a 79 años, que es una población donde incrementa más el riesgo de poder estar asociado con problemas cardiovasculares, podemos ver que cerca de la mitad de la población solamente había sido identificada con hipertensión también. Este patrón es muy característico, asociado sobre todo a lo que hemos presentado sobre peso y obesidad. Podemos ver principalmente que las regiones que están en el norte son aquellas que tienen las más altas prevalencias de hipertensión y los estados del centro y del sur, aquellas que tienen el porcentaje de prevalencia de hipertensión más bajo.
preguntas. Muchas gracias al doctor Ismael Campos. Y a continuación, la doctora Ana Bastos, quien es investigadora del Centro de Investigación en Salud Poblacional, nos va a presentar la información sobre diabetes mellitus. Adelante, Ana. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a presentar entonces los datos de diabetes. Bueno, en términos de metodología, se seleccionaron 2,380 muestras de manera aleatoria que se recolectó sangre venosa. Se tuvieron que quitar 243 personas porque no teníamos información en la base de adultos y 103 porque tenían menos de 8 horas de ayuno y entonces no tenían una correcta información de la glucosa. Entonces terminamos con 2,034, que expande a casi 85 millones de adultos. Es entonces representativa de la población mexicana. Okay. ¿Cómo definimos diabetes? La definición de diabetes diagnosticada tiene que ver con un autorreporte, o sea, si la persona se identifica previamente con un diagnóstico de un médico, o sea, si le hace esta pregunta, algún médico le ha dicho que tiene diabetes o el azúcar alto en la sangre. La no diagnosticada son aquellas personas que dijeron que no a la pregunta anterior, pero que tienen glucosa sérica en ayuno mayor que 125 miligramos por decilitro o hemoglobina glicosilada arriba de 6.5%, que son los puntos de corte para definir una persona con diabetes. Y la total, ya que son grupos independientes, se suman para obtener la diabetes total. ¿Cuál es la prevalencia? Pues encontramos que 10.4% de la población mexicana adulta presentó diabetes y esto aumenta a 15.8% cuando incluimos a las personas que sí tienen diabetes pero lo desconocen. Entonces, esto se equivale a 5.4% de adultos en México que desconocen que tiene la diabetes. ¿Cómo se compara pues, con las otras en Sanuts y cómo ha estado la prevalencia de diabetes a lo largo del tiempo? Si ven, los intervalos de confianza no nos permiten decir que está aumentando, pero sí vemos un aumento gradual de la diabetes total, en que en 2006 era de 14.4% y en 2021 del 15.8%. En términos de personas, esto equivale a 13.4 millones de personas con diabetes en 2021. Y sí, en términos de personas también, porque se está aumentando el número de personas adultas en México, se aumenta de 7.3 millones de casos a 13.4, casi el doble. ¿Cómo se distribuye esto en diferentes grupos de edad? Pues como casi todas las enfermedades crónicas, hay un aumento de la diabetes a lo largo de la edad, siendo que en 20 a 39 años fue de 5.7%, casi 20% de 40 a 59 y 31%, o sea, uno de cada tres personas con 60 y más ya tiene diabetes. Entre hombres y mujeres, como ven, tampoco se puede decir que hay una diferencia estadísticamente significativa, pero sí casi 4 puntos porcentuales las mujeres presentan mayor prevalencia que los hombres. Un dato que es muy relevante ver y que el doctor Ismael también comenta para la parte de hipertensión es la proporción de personas con diabetes que desconocen tenerlo, ¿no? Y en México en 2021 es 1 de cada 3 personas con diabetes desconoce su enfermedad.
Esto se ha reducido a lo largo del tiempo, del 38% y era de 50% en 2006. Entonces, sí ha reducido a lo largo del tiempo, pero seguimos teniendo uno de cada tres personas con diabetes sin un diagnóstico. Entonces, estas personas no pueden hacer cambios en estilo de vida, no pueden hacer tratamientos farmacológicos, por lo que pues, pueden presentar complicaciones con mayor frecuencia. ¿Cómo se distribuye esta proporción de personas que tienen diabetes pero lo desconocen? Esto va disminuyendo con la edad, o sea, de 20 a 39 años, uno de cada seis adultos desconoce con diabetes, desconoce que la tiene. Casi uno de cada cuatro adultos de 40 a 59 años desconoce que tiene diabetes y de 60 y más esta proporción es de casi 20%. Entre hombres y mujeres aquí tampoco encontramos una diferencia. Ya en términos de conclusiones, la prevalencia de diabetes, tanto diagnosticada y total, se ha mantenido relativamente constante, pero con un aumento gradual. La prevalencia de diabetes aumenta con la edad, como casi todas las enfermedades crónicas, pero por sexo es relativamente igual. Y uno de cada tres personas con diabetes desconoce su diagnóstico. Entonces, necesitamos de hacer actividades de diagnóstico de manera temprana para las personas con menores de 60 años para reducir esta proporción. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Bastos. Y vamos a dar continuidad a la siguiente mesa. Muchas gracias al doctor Campos y a la doctora Ana Bastos. Si quieren, tomaremos 3 minutos. Si quieren ir por un café en lo que cambiamos de la gente que sube a la mesa. Y mientras tanto, le voy a pedir a quien va a presentar tabaco, alcohol, actividad física y dieta que pasen a la mesa. Poblacional nos va a presentar la información obtenida en el puesto. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación para la OPS, doctor Miguel Malo, la Oficina de Naciones Unidas y la Secretaría de Salud por esta oportunidad de presentar los datos relacionados con el consumo de tabaco y los nuevos productos utilizando el Ensanú, pero me permití, Tere, un poco traerles todo el ejercicio que tenemos con la Ensanú, no solamente con los datos más recientes, sino con los datos de la encuesta y cómo la hemos venido utilizando a través de estas 2 décadas. Al revés.
Si me ayudas a pasarla, Dante, mejor. Exacto, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, un poco lo que nos habla la Encuesta Nacional de Salud es que en México tenemos cerca de 14 millones de fumadores. Principalmente la epidemia, algo muy importante es que está focalizada, todavía sigue siendo prioritariamente dentro del grupo de los hombres. Sin embargo, vemos una tendencia creciente, particularmente en el grupo de las mujeres jóvenes. Un poco la Ensanud nos ayuda para crear nuestra numeralia actualizada y es esta la información que estamos utilizando en este momento, Tere, en todo el tema de el apoyo a los cambios más recientes en la legislación de control de tabaco en México. Siguiente, Dante. Si me ayudas así mejor. Y vamos más rápido. El otro punto que también es muy importante es esta focalización que tenemos dentro del grupo de adolescentes y dentro del grupo de adultos. Sigue siendo esta vulnerabilidad. Tenemos más de 1 millón de adolescentes que son consumidores de tabaco y es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, puesto que son menores de edad y per se no podrían estar consumiendo tabaco como tal. Siguiente, por favor. Otro punto muy importante que también rescato y como dijo mi colega anterior, es esta focalización y esta distribución a nivel del país. La región norte alberga las prevalencias mucho más altas y la región centro es la más densamente poblada, alberga el mayor número de fumadores. Aquí lo interesante es que si bien la región sur tiene las prevalencias más bajas, es la región que alberga el mayor número de fumadores en los quintiles más bajos de ingreso. Y esto es una de las grandes brechas de desigualdad que tenemos a nivel de la epidemia. Entonces, tenemos cerca de 6 millones de fumadores en los quintiles 1 y 2 y están localizados en la región sur del país. Esto es algo que agrava completamente la epidemia y donde nosotros tenemos que centrar nuestras estrategias de prevención. Siguiente, por favor. Entonces, esta diapositiva es una diapositiva muy interesante. Nosotros venimos haciendo seguimiento con la Ensanud desde el año 2000, pero la tenemos integrada totalmente dentro del Sistema Global de Vigilancia Epidemiológica del Tabaco. Entonces, aquí vemos los datos de la encuesta integrados con los datos de la encuesta nacional y todas las encuestas nacionales que se realizan en el país en el tema de tabaco. La GATS 2009-2015 y las encuestas ENA, Encuesta Nacional de Adicciones, y la Encuesta Nacional de la INCODAD que se realizó a nivel del 2016. Entonces, ¿qué me permite tener integradas todas las encuestas nacionales? Poder ver esta tendencia y la velocidad con que va cayendo la prevalencia de consumo de tabaco y qué tanto nosotros nos vamos a poder alcanzar o no las metas de desarrollo sostenible. Y entonces, como ustedes pueden ver, veníamos con una velocidad de caída más o menos adecuada, acercándonos a la meta, pero en el 2015, con el rezago de implementación de las metas, volvimos a tener un incremento en esa prevalencia y nos alejamos de esta ansiada meta. Para el caso de tabaco, tendríamos que reducir el 30% relativo, eso querría decir que nosotros tendríamos que bajar esa prevalencia de 17% a 12.5% o idealmente a un 11% para poder realmente impactar en ese 30% que nos decía Rui. O sea, para poder reducir el 30% de la mortalidad prematura por crónicas en tabaco tendríamos que reducir el 30% relativo. Y esto es un poco lo que nos ayuda a la encuesta a hacer estos modelos de simulación. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, de aquí a las políticas públicas que tenemos que implementar. Con la encuesta del 2018, Tere, nosotros pudimos ver esta diferencia por regiones y poder ver cuál es el beneficio específico de implementar la estrategia más costo efectiva para reducir el consumo de tabaco, que es el incremento de los precios vía impuesto. Y aquí nosotros podemos ver no solamente los beneficios que se tienen desde el punto de vista de reducción de la carga de la morbimortalidad prematura, sino también los beneficios económicos
y cómo realmente podemos cerrar esa brecha que les mostraba en un inicio que tenemos en la región sur del país. Entonces, esto es para lo que también nos ayuda en la encuesta, para hacer este tipo de modelajes de simulación que me permita ver los beneficios como tal de la política fiscal. Siguiente. Otro punto que también es importante y bueno, queremos transmitir también al Senado de la República esta estrategia conjunta de la ratificación del protocolo de comercio ilícito que va de manera conjunta a la política fiscal del control del tabaco. Siguiente. Algo muy importante también que nos da la encuesta es este tema de los saborizantes y las cápsulas de sabor. Con la Ensanud del 2018, nosotros pudimos ver que la prevalencia de consumo de tabaco con cápsulas de sabor era del 6.6% y más de la mitad de nuestros fumadores consumen este tipo de productos saborizados, particularmente los adolescentes. Con esta información, nosotros estamos impulsando una adenda a la Ley General del Control del Tabaco para la prohibición de los saborizantes y de cápsulas de sabor. Siguiente. Y bueno, algo muy importante que es crucial, nosotros también con Ensanud podemos hacer el monitoreo de los nuevos productos, que es un tema de debate a nivel nacional. Como ustedes pueden ver, si bien la prevalencia esta está en la población total, vemos que venía con una velocidad de crecimiento alta, sin embargo, durante el periodo de la pandemia no hubo un crecimiento del consumo de estos productos. Aún en la 2021 no se observa un incremento a pesar de toda la acometida que la industria tuvo en este periodo, no se observa un crecimiento como tal. Y eso nos lleva a nuestra última diapositiva, a ver por qué realmente nosotros se está apoyando la prohibición de estos productos. Como ustedes saben, estos productos están prohibidos en su importación y exportación y su comercialización, y los datos de la encuesta básicamente nos ayudan a poder monitorizar cómo va el consumo dentro de nuestra población, particularmente en nuestra población adolescente, y por qué realmente el mantener la prohibición hace pública, además del monitoreo. A continuación, la doctora Nancy López Olmedo, quien es investigadora del Centro de Investigaciones en Salud Poblacional, nos va a hablar sobre los datos de consumo de alcohol. Adelante. Se supone que está aquí. Muchas gracias, doctora Tere, por la presentación y gracias por la invitación. Entonces, bueno, les voy a presentar los resultados de consumo de alcohol de la Ensanud Continua 2021. Y quiero empezar hablando de la importancia de monitorar el consumo de alcohol. Y esto es porque aunque el consumo ha disminuido en los últimos años a nivel mundial, sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida. Asimismo, sabemos que es factor de riesgo para más de 200 condiciones de salud. A corto plazo tenemos lesiones, violencia, intoxicación, comportamientos sexuales de riesgo y reproductivos, mientras que a largo plazo el consumo de alcohol es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, enfermedad hepática, diferentes tipos de cáncer, problemas de salud mental,
problemas de aprendizaje y memoria, problemas sociales y dependencia. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Tabaco y Alcohol de 2016 ya nos mostraba que casi el 50% de la población mexicana de 12 años y más había reportado consumir bebidas alcohólicas en el último año y casi 20% tuvieron un consumo excesivo de alcohol en el último mes, siendo mayor en hombres que en mujeres. También sabemos que el consumo de alcohol es el quinto factor de riesgo de muerte y discapacidad en México. Entonces, dado este panorama, es que en las encuestas nacionales de salud y nutrición se incluyen indicadores de consumo de alcohol para adolescentes y adultos. Y uno de los indicadores que incluimos fue el consumo actual de alcohol, que se definió como el consumo de al menos una copa de bebida alcohólica en los últimos 12 meses, con una frecuencia diaria, semanal, mensual o anual. Al momento que se hacía esta pregunta, se les especificaba a los entrevistados que, por ejemplo, una copa era una botella o lata de cerveza, un vaso de brandy o, por ejemplo, una copa de vino. Ya ve, ahí está. Ahí está. Y el otro indicador que analizamos fue el consumo excesivo de alcohol, que se definió como el consumo de 5 más copas en hombres y 4 más copas en mujeres por ocasión. Y se determinó el porcentaje de adolescentes y adultos con consumo excesivo de alcohol, una frecuencia diaria, semanal, mensual o ocasional, definida esta última como 1 a 11 veces al año. Yo les voy a mostrar primero resultados en adolescentes, que es el grupo de 10 a 19 años, y observamos que el 21.1% de adolescentes reportaron consumir alcohol en al menos una ocasión en los 12 meses previos. Esta prevalencia fue mayor en hombres de 24.3% y en mujeres de 17.9%. Cuando comparamos estos resultados con la ENSANU 2020, vemos que las prevalencias mantuvieron similares en estos dos años. Y enfocándonos otra vez en 2021, vemos el patrón de consumo en esta gráfica y observamos que 3.4% de la población adolescente reportó consumir alcohol de manera semanal y 8% mensual. En los hombres es más frecuente, 5.2% reportan consumo semanal, 9% mensual, mientras que las mujeres 1.4% reportan consumo semanal y 7% mensual. Aquí observamos el patrón de consumo excesivo de alcohol, que recordamos son 5 o más copas en hombres, 4 o más copas en mujeres. 2.6% de la población adolescente reporta un consumo excesivo semanal y 3.5% mensual. Igualmente es más frecuente el consumo excesivo en hombres, 4% de forma semanal, 4.3% mensual, mientras que las mujeres 1.2% reporta consumo excesivo semanal, 2.7% mensual. En cuanto a los resultados en adultos de 20 años y más, encontramos que casi 52% reportó un consumo en los 12 meses previos a la encuesta, 64.6% de los hombres, 40% de las mujeres. Cuando comparamos resultados con la ENSANU 2020, vemos una disminución en hombres de 67.2 a 64.6, en mujeres de 42.5 y ahí debe ser 40%. Pero aún con estas reducciones vemos prevalencias importantes. Y cuando ya vemos el patrón de consumo, vemos que 13.5% de la población adulta reportó un consumo semanal, 18.5% mensual. Es igualmente más frecuente en hombres, 22.2% reportan consumo semanal, 24.2% mensual. En las mujeres, 5.6% reporta consumo semanal y 13.3% mensual. En cuanto al consumo excesivo de alcohol, vemos que 8.4% reporta un consumo excesivo, 10.3% mensual. E igual que veíamos con adolescentes, vemos una frecuencia, es más frecuente en hombres el consumo excesivo, 14.6% semanal, 15.1% mensual. Mientras que las mujeres, 2.7% semanal, 6% mensual. Entonces, como comentarios finales y remarcando algunos resultados, recordemos que 21% de los adolescentes reportaron consumo actual, 9% de los hombres, 7% de las mujeres en esta población tuvieron un patrón de consumo mensual de bebidas alcohólicas, 4.3% de los hombres y 2.7% de las mujeres un consumo excesivo mensual.
Y estos porcentajes o prevalencias pueden parecer bajos, pero representarían alrededor de 477 mil hombres y 290 mil mujeres con un consumo excesivo mensual. Y recordemos que la mayoría de la población en este grupo de edad son menores de edad en quienes está prohibido el consumo de alcohol, la venta de alcohol, y están protegidos por la Ley General de Salud. Entonces, estos hallazgos reiteran la necesidad de reforzar y revisar las intervenciones para prevenir el inicio de consumo de alcohol entre adolescentes. En adultos vimos que casi la mitad reportó un consumo, y además es más frecuente, 22.2% de los hombres y 5.6% de las mujeres reportan un consumo semanal de bebidas alcohólicas, 14.6% de hombres y 2.7% de mujeres consumo excesivo semanal, que representaría 5.59 millones de hombres, 1.2 millones de mujeres. Y si bien, como decía el doctor Ruy, estos son resultados generales y habría que ver resultados más específicos, pues reiteran la necesidad de atender las recomendaciones de la iniciativa SAFER para prevenir y reducir las muertes y discapacidades relacionadas con el alcohol. La estrategia SAFER incluye 5 acciones. La primera es fortalecer las restricciones sobre la disponibilidad de alcohol. La segunda es impulsar y hacer cumplir las medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol. La tercera es facilitar el acceso al tamizaje y las intervenciones breves, así como el tratamiento. La cuarta es hacer cumplir las medidas de prohibición o restricción con respecto a la publicidad, el patrocinio y la promoción del alcohol. Y la última es aumentar los precios del alcohol a través de impuestos selectivos al consumo y políticas de precios. Además, vemos que 4 de estas 5 estrategias son estructurales. Y también recordar que en mayo de este año, en la reunión en la Asamblea Mundial de Salud, los delegados aprobaron el plan de acción para hacer valer la estrategia global de reducción del consumo nocivo de alcohol. Quisiera finalizar agradeciendo al Grupo de Trabajo de Consumo de Alcohol de la ENSANUD 2021. Y gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Nancy López. Y bueno, sin duda, resultados muy importantes. A continuación, la doctora Alejandra Jáuregui, quien es investigadora y jefa del Departamento del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, nos va a hablar sobre los resultados de actividad física, que es otro factor de riesgo para la prevención de enfermedades crónicas. Adelante. Muchas gracias, un gusto estar aquí. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre este factor de riesgo que es la inactividad física, es decir, no hacer actividad física suficiente como para obtener beneficios para la salud. Los beneficios de la salud, para la salud de la actividad física son muy conocidos, posiblemente el que más conocemos todos, pues ese es su efecto benéfico sobre la prevalencia de obesidad, para mantener un peso saludable. Sin embargo, este no es el único efecto benéfico que tiene la actividad física, y además no solamente a través del índice de masa corporal o la grasa corporal es que tiene beneficios para otras enfermedades como la diabetes, el cáncer, la salud mental, etc. Así funciona. Los datos antes de la pandemia por COVID nos mostraban una tendencia al aumento de la prevalencia de inactividad física. En esta gráfica que les muestro, en el eje de las X abajo, podemos ver los minutos de actividad física de intensidad moderada vigorosa que se realizaba tanto en 2006, que es la línea punteada que pueden ver ustedes ahí, y en 2012, que es la línea continua. Podemos ver cómo entre el 2006 y el 2012 el pico de la población que se localizaba en el extremo derecho de la gráfica, que es decir, las personas que eran más activas, pues disminuyó de manera importante y se desplazó hacia la izquierda, hacia las personas que eran físicamente inactivas. Entonces, esto nos habla de una tendencia de que este factor de riesgo iba aumentando. Asimismo, sabemos por los datos de la ENSANUD que los comportamientos sedentarios, que son aquellos que involucran estar mucho tiempo sentados, iban también
al aumento, ¿no? Y nos daba un panorama bastante preocupante en el sentido de que, a pesar de que la prevalencia de inactividad física no era tan alta, veíamos un comportamiento a la alza. Ahora, para el COVID, para la Ensanud 2021 sobre COVID, se midió cómo esta pandemia había afectado los comportamientos de actividad física y los comportamientos sedentarios. A nivel global, uno de los efectos más importantes de la pandemia por COVID y de las restricciones fue que se interfirió no solamente con los hábitos diarios, sino también con nuestra capacidad para desplazarnos y movernos. Y por eso fue importante medir sus efectos durante la pandemia. Y entonces se midió un comportamiento que es la actividad física. Se utilizaron dos preguntas. Los resultados que les voy a mostrar en esta presentación son los de abajo, donde se les preguntó a las personas si durante la pandemia por COVID el tiempo destinado a deporte y actividad física había aumentado o era igual que antes de la pandemia. Y para el comportamiento sedentario se midieron dos tipos de comportamiento. El primero es estar sentado o reclinado, y el segundo es el tiempo frente a pantalla. Son comportamientos que están muy relacionados. Podemos decir que el primer comportamiento, estar sentado, incluye el comportamiento de tiempo frente a pantalla en su mayoría, pero tenemos información para estos dos comportamientos. Entonces, les voy a mostrar los resultados de actividad física primero. Lo que podemos ver en esta gráfica son los resultados a nivel nacional del lado izquierdo, y pueden ver en color verde la proporción de personas para quienes la actividad física fue igual antes y durante la pandemia por COVID. Después, en color naranja, podemos ver el porcentaje de personas que disminuyeron sus niveles de actividad física, y finalmente en el color azul vemos aquellas que aumentaron. Y del lado derecho vemos estos mismos números, pero desagregados por sexo. Y lo que podemos ver básicamente es que, independientemente de si eran hombres o mujeres, o el grupo de edad, que tenemos las tres barras, 10 a 14 años, 15 a 19 años y 20 años y más, cerca del 70% de la población disminuyó sus niveles de actividad física, y esto se puede decir que no varía entre hombres o mujeres. Lo único que podemos notar ahí es que las mujeres de 10 a 14 años fueron las que sufrieron más los cambios durante la pandemia. Lo mismo ocurre para los estratos urbano y rural. Podemos ver que la proporción de personas que disminuyeron los niveles de actividad física es muy similar a través de los diferentes estratos, y esto nos habla de que la pandemia por COVID tuvo efectos, pues ahora sí que que se afectaron igual a las personas que vivían en ciudades o que vivían en áreas rurales. Y finalmente les muestro estos mismos resultados, pero solamente el porcentaje de personas que disminuyeron sus niveles de actividad física a través de las regiones del país. Y aquí sí se observan algunas diferencias. Tenemos también en verde la población de 10 a 14 años, en rosa de 15 a 19 años y en azul de 20 años y más. Y lo que podemos observar es que la población de 10 a 14 años fue la que sufrió más las disminuciones de actividad física, y tenemos altas prevalencias en las regiones centro, Ciudad de México y Estado de México, y los picos más altos se observan en esta población. También tenemos un pico de cerca del 70% en el Pacífico Norte. Cuando observamos estos cambios a través de las condiciones de bienestar, pues podemos observar que son muy similares a través de los diferentes estratos. Se observa nuevamente una mayor prevalencia en el porcentaje de niños de 10 a 14 años que disminuyeron sus niveles de actividad física. Estos datos en conjunto nos están hablando de que los niños, niñas y adolescentes fueron los más afectados en los niveles de actividad física a nivel nacional y en diferentes regiones del país. Ahora, pasando a los comportamientos sedentarios,
Les muestro las gráficas para ambos comportamientos porque son muy similares. Y lo que podemos ver en estas dos gráficas, pues, tenemos los datos color azul del porcentaje de personas que aumentaron los comportamientos sedentarios, en color naranja los que disminuyeron y en color verde los que fue igual. Y aquí sí se pueden observar diferencias a través de los grupos de edad. El grupo de edad que más aumentó los comportamientos sedentarios es nuevamente la población de 10 a 14 años y también se observan aumentos en los de 15 a 19 años y 20 años y más, pero son menores. Cuando vemos los datos desagregados entre hombres y mujeres, se observan datos bastante similares y se destaca la tendencia o las diferencias entre los grupos de edad. Al estratificar por urbano y rural, se ve que hay un mayor aumento en los comportamientos sedentarios, tanto para el tiempo sentado o reclinado como para el tiempo frente a pantalla en el área urbana, y se siguen observando estas diferencias por grupos de edad, con los mayores aumentos para los de 10 a 14 años de edad. Las regiones del país que mostraron los mayores aumentos, también nuevamente tenemos la región centro y Ciudad de México, el Estado de México para el tiempo frente a pantalla, y también tenemos la región de la frontera nuevamente. Y si pueden observar, las barras verdes son las que tienen los números más altos y estos son los niños y niñas de 10 a 14 años de edad. Aquí también observamos tendencias bastante similares a través de los estratos de condición de bienestar y lo que sí se sigue observando es esa diferencia por grupos de edad. Entonces, como conclusión, me gustaría nada más recordar que las estrategias de promoción de actividad física no solamente ayudan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud, sino que tienen un impacto en varios de los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente la salud, sino también el cambio climático, ciudades saludables y sostenibles, etc. Y hasta ahora en México es una gran área de oportunidad que tenemos, la promoción de la actividad física de las poblaciones. Muchas gracias a la doctora Jáuregui. Y por último, me voy a permitir presentar en esta parte de la mesa a la doctora Sonia Rodríguez, quien es investigadora y jefa de departamento del Centro de Investigación en Nutrición y Salud también, quien nos hablará de dieta, consumo de grupos de alimentos. Adelante, Sonia, por favor. Sí, ya. Gracias. Buenas tardes. Entonces, yo les voy a presentar el consumo de algunos grupos de alimentos relacionados con las principales enfermedades crónicas. Bueno, a manera de introducción, sabemos que la dieta es el principal determinante para varias enfermedades crónicas no transmisibles. Y sabemos también que la carga de la enfermedad es alta atribuida a estos factores dietéticos, principalmente a la ingesta alta de sodio y al bajo consumo de granos enteros, frutas y verduras. Por lo que la medición de la dieta es de gran utilidad para el diseño de intervenciones y políticas que ayudan a controlar estos problemas de salud pública. A lo largo de las ediciones de la ENSANUD se ha obtenido información dietética de varios instrumentos, entre ellos la frecuencia de consumo que ha sido en todas las ENSANUD y el recordatorio de 24 horas que se ha aplicado en la ENSANUD 2012 y 2016. Esta información nos ha sido de utilidad para poder documentar el consumo de grupos de alimentos, encontrando dentro de los principales resultados un incremento en el consumo de bebidas endulzadas, un incremento también en los productos ultraprocesados, una disminución en el consumo de leguminosas y semillas, así también una disminución en el consumo de cereales integrales y también se ha mantenido el bajo consumo tanto de frutas como de verduras. También nos ha sido útil esta información para estimar la ingesta de nutrimentos y su relación con diferentes enfermedades crónicas.
Otro de los análisis que se han podido realizar ha sido la identificación de patrones dietéticos con diferentes metodologías y cómo estos patrones se asocian con diferentes desenlaces en salud. Por mencionar algún ejemplo, se ha documentado que patrones occidentalizados se asocian con obesidad, con hipertensión, con diabetes, síndrome metabólico, en comparación con un patrón rural o con aquellas personas que se adhieren más a un patrón rural o tradicional, tanto en adolescentes como en escolares y adultos. También se ha documentado que una menor calidad de la dieta, de acuerdo a la evaluación por medio de índices o metodologías a priori, se relaciona con la obesidad. Y estos patrones se han documentado tanto de forma transversal en una encuesta como a través del tiempo, utilizando los datos de todas las encuestas. Nos ha servido también para la evaluación de políticas relacionadas con la alimentación y enfermedades crónicas, como es la evaluación al impuesto a las bebidas endulzadas. Es por esto que es necesario seguir actualizando la información, seguir recabando información de dieta en la CENSANUR. Bueno, ya centrándome en los resultados que les voy a mostrar, utilizamos un cuestionario de frecuencia de consumo de los alimentos de un periodo de 7 días previos a la entrevista. Este cuestionario ha sido validado para poder estimar el consumo de energía y nutrimentos, también el de patrones dietéticos y el de consumo de productos ultraprocesados. El procedimiento de limpieza hemos tratado de sistematizarlo para que siga siendo comparable entre todas las encuestas. Lo que les voy a presentar ahorita es la estimación del consumo de los grupos de alimentos que están relacionados o que hay más evidencia de su relación con enfermedades crónicas. Tenemos como grupos recomendables para consumo cotidiano frutas, verduras y leguminosas. Y para grupos de alimentos no recomendables tenemos a las bebidas endulzadas, incluyendo bebidas lácteas y no lácteas, así como industrializadas y aquellas preparadas de manera casera, pero que tienen azúcar adicionada. También las carnes procesadas, las botanas, dulces y postres, y los cereales dulces. Y consideramos como consumo si se reportaban 3 días o más, excepto para frutas y verduras, donde el consumo se considera si consumió al menos una fruta o una verdura en los 7 días. Y los resultados que voy a presentar es porcentaje de consumidores y la primera aproximación de la cantidad, estamos presentando la mediana de consumo por día a nivel nacional y por área, en cada uno de los grupos poblacionales, preescolares, escolares, adolescentes y adultos. En la primer gráfica les estoy mostrando el porcentaje de consumidores de alimentos recomendables. En la barra azul están los datos para preescolares, naranja escolares, en gris para adolescentes y en amarillo para adultos. El primer grupo de barras se refiere al consumo de frutas y podemos ver que menos del 53% de la población consume de forma regular las frutas, siendo aún más bajo el consumo de verduras y mucho más bajo el consumo de leguminosas. El de leguminosas, sobre todo en los niños preescolares, es el más bajo, con el 14.5%. En la siguiente gráfica mostramos el consumo de grupos de alimentos no recomendables y vemos que las bebidas endulzadas fueron reportadas por más del 77% de la población, en todos los grupos poblacionales. Observamos que también el grupo de botanas, dulces y postres tiene también representación importante. Y vemos que hay un alto porcentaje, sobre todo en niños preescolares y escolares. Y los cereales dulces también están más representados en el grupo de escolares. Ya viendo las cantidades, en la primer gráfica les muestro el consumo de frutas y verduras y está de forma conjunta para ver qué tan alejados estamos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre consumo de frutas y verduras. Podríamos centrarnos en el grupo de adultos, que es la última barra, y vemos que estamos muy alejados de ese consumo. Y también vemos que los adolescentes es el grupo que menos cantidad de frutas y verduras reporta. Las leguminosas también están muy por debajo. Esto está influenciado porque hay bajo porcentaje de consumidores y además
el consumo no se da todos los días. Estas cantidades que le estoy presentando es la mediana por día. En cuanto a las bebidas endulzadas, vemos las cantidades que se estimaron y los adolescentes y los adultos están consumiendo por arriba de medio litro de bebidas endulzadas en su combinación. Y de los otros grupos no recomendables, pues podemos apreciar que el consumo de botanas, dulces y postres, pues es mucho más alta la cantidad en los niños. Y lo mismo para cereales dulces en los escolares. Cuando vemos estos datos por área de residencia, podemos observar que en general no se aprecia un patrón de diferencia entre urbano y rural, excepto para las frutas en la población de escolares y en la de adultos. También hay una ligera tendencia a que las verduras puedan consumirse más en algunos grupos en área rural. En el caso de las leguminosas, como era de esperarse, la población en área rural es la que tiene mayor cantidad de consumo. Bebidas endulzadas, llama la atención que no se aprecian diferencias entre área urbana y rural. Eso quiere decir que tanto la población urbana como rural está consumiendo de igual forma las bebidas endulzadas. Posiblemente al interior de la desagregación de los tipos de bebidas endulzadas pueda haber una diferencia. En el caso de los demás alimentos o grupos de alimentos no recomendables, se aprecia una ligera tendencia a que la población urbana consume mayores cantidades que la población rural. Con estos datos de 2021, vemos que el consumo de frutas y verduras continúa siendo bajo en todos los grupos poblacionales. Vemos que también no hay grandes diferencias por área. Tanto el porcentaje de consumidores como la cantidad consumida de leguminosas es muy bajo y es un grupo de alimentos que se debe de fomentar su consumo por la calidad nutrimental que aporta y también por comparado con otros alimentos que son ricos en proteínas, pues tiene menor impacto ambiental. Más del 75% de la población consume bebidas endulzadas y los consumos son altos. Se muestra una tendencia a mayor consumo de grupos de alimentos no recomendables y menor consumo de leguminosas en población urbana. Y bueno, estos son los primeros análisis de dieta de esta EnSanud y consideramos que análisis más detallados pues pueden contribuir a la evidencia de cómo la dieta se está asociando con las diferentes enfermedades crónicas y también puede servir para el diseño o para la modificación de aquellas estrategias para disminuir estas enfermedades. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Sonia Rodríguez. Y con esto vamos a dar fin a esta mesa para pasar al panorama y conclusiones. Pero previo a concluir esta mesa, doy cuenta que está representada por puras mujeres investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública, quien de alguna manera y de muchas contribuyen a la EnSanud. Muchas gracias y gracias a las mujeres por estar en esta mesa. Y a continuación, y ya para dar fin a este foro sobre EnSanud, instrumento fundamental para la política pública, le voy a pedir al doctor Miguel Malo, al doctor Tanatiu Barrientos y al maestro Alejandro Calvillo que pasen a la mesa. Y bueno, también, por favor, doctor Lascano, si nos hace favor de pasar para esta parte de conclusiones y el panorama. Con el fin de poder implementar esta discusión, vamos a hacer un foro de discusión. Me gustaría que también el doctor Rui López participara, porque como vamos a guiar esta parte de la discusión
y qué perspectivas, qué panorama hay, es que el público ha hecho algunas preguntas y más que una exposición, yo les voy a pedir si pueden ustedes colaborar con su percepción, respuesta, etc. Es así que desde la primera pregunta dice que desde la perspectiva de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo, ¿consideran factible o posible alcanzar la meta de desarrollo sostenible de reducir 25% la carga de mortalidad por enfermedades no transmisibles en el año 2030? ¿Alguno de ustedes quiere responder? Si no, subo a las mujeres nuevamente, ¿eh? Miren. Ah, bueno, pues yo contesto, digo, ya lo había dicho, digo, la meta es 30% de mortalidad prematura. Reducción. Y realmente reducir mortalidad prematura no está fácil. Digo, yo creo que la misma, en un foro que tuvimos en OMS hace ya algunos años, no había ninguna región que parecía que lo iba a lograr. Tal vez los europeos igual lo iban a lograr, pero por lo que estuve viendo, ninguno del resto de las regiones lo iba a lograr. Y había este esfuerzo de decir, ¿por qué no se ha logrado? Entonces, no creo que se logre la reducción de la mortalidad prematura, pero creo que sí podemos tener datos de que se empiece a reducir considerablemente, ¿no? Porque hasta ahorita, al menos en México, no se ha empezado a reducir considerablemente. Y eso, por lo menos yo creo que sí. Para el 2030 ya podemos empezar a tener una tendencia negativa. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida al doctor Ruy López. Sin embargo, creo que los participantes en la mesa también pueden responder o contribuir, que es con base en los resultados presentados, ¿cuál sería la estrategia de política pública de mayor prioridad? Yo creo que es una pregunta que hay que reflexionar y Ruy puede contestarla, pero creo que también algunos de los participantes. Pues adelante al maestro Alejandro Calvillo. Bueno, cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, pues un factor muy importante son los llamados determinantes comerciales de la salud, que algunos expertos ya también llaman los determinantes comerciales de la enfermedad, y son algunos de los que se han hablado aquí, del alcohol, del tabaco, de la comida chatarra, de las bebidas azucaradas. Y frente a esto, pues lo único que hay son políticas regulatorias que, pues desgraciadamente, estas políticas que están dirigidas a disminuir el consumo de estos productos, pues confrontan intereses muy poderosos de las grandes corporaciones. Entonces, aquí un factor que va a ser determinante es qué tanto prevalece el interés público sobre el privado en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder incluso judicial. Creo que en este momento inicia la sesión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y ya sabemos que el Consejo Coordinador Empresarial está bloqueando la iniciativa que ahí se va a discutir en este momento, que es que en la ley se establezca la prohibición de este tipo de alimentos y bebidas al interior de las escuelas. Y hay un partido político muy ligado al Consejo Coordinador Empresarial que ya sabemos que está tomando posturas en contra. Entonces, ese es el problema. Si vamos a cumplir o no vamos a cumplir es qué tanto la autoridad desde el Ejecutivo y también de los legisladores, ¿no? Por otro lado, digo, nada más para dar el contexto real, ¿no? De cómo esto puede avanzar o no puede avanzar. Ahí nos costó mucho trabajo el etiquetado frontal de advertencia, donde pues, tanto el Instituto Nacional de Salud Pública como la Organización Panamericana de la Salud, como FAO, como muchos organismos, apoyaron este etiquetado de advertencia. Y hay en este momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos amparos, ¿no? Contra este etiquetado que están en una sala que nos puede tirar el etiquetado,
¿no? Es decir, este tipo de intereses, ¿no? Y que son, tienen nombre las empresas, Coca-Cola, ¿no? A través de Santa Clara, haciendo este amparo, ¿no? Y son las que están detrás de todos estos cabildeos en el Consejo Coordinador Empresarial y demás. Entonces, hay que hablar de esa dimensión política, y como yo no soy empleado de ninguna institución pública ni de un organismo internacional, pues puedo dar estos nombres. Muchas gracias al maestro Calvillo. ¿Alguien más quiere mencionar al respecto? Ruy, Zuna, el doctor Barrientos. Sí, muy rápido. Yo creo que Alejandro ya dejó muy clara la relevancia de los determinantes comerciales de la salud, que me parece que están desde luego detrás de mucho de lo que hemos visto hoy en términos desde luego de obesidad, diabetes, hipertensión. Y creo que al final de cuentas el reto más importante que estamos enfrentando quizás como sociedad es el reconocimiento de que las enfermedades, digamos todas, pero particularmente las enfermedades crónicas, están determinadas socialmente. Entonces, esta parte de la determinación comercial es algo que estamos cada vez entendiendo mejor y que estamos aprendiendo a resolver de mejor manera. Pero creo que hay un nivel, digamos, un poquito todavía por encima, que tiene que ver con el valor que le estamos dando como sociedad a la salud respecto de otro tipo de intereses, como los que ya mencionó Alejandro. Y creo que esto, por ejemplo, es algo que se puede notar también en el caso de actividad física, ¿no? La mayoría de las personas en nuestro país viven en ciudades y hemos decidido construir ciudades que no están hechas justamente para que haya entornos saludables que te permitan, por ejemplo, hacer actividad física. Entonces, creo que tiene que haber un reconocimiento ya directo, inmediato, absoluto, de la importancia de reconocer estos factores estructurales y también de reconocer la necesidad de que como sociedades, no solamente como gobiernos, solamente como instituciones privadas, nos hagamos cargo de construir sociedades saludables. Doctor Lascano, por favor. Sí, muchas gracias. Algo de lo relevante de toda la información que fue proporcionada por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública muy connotados es este incremento progresivo de las exposiciones que no son saludables. Y hay que reconocer, la pandemia por COVID-19 nos dejó muchas lecciones aprendidas, de que muchas de minimizar estas exposiciones no solamente están en función de intervenciones en salud, sino que la política pública debe de ir más allá. La pandemia por COVID-19 nos enseñó que el bienestar no solamente está en función de los indicadores de salud, sino muy importantemente, y ya también fue comentado en esta mesa, de procesos de urbanización, de la educación, de la justicia social. Y por eso es muy relevante que la política pública también esté basada en el conocimiento y con base en la evidencia científica. Y es ahí también un insumo primordial de este instrumento con el que contamos. Muchas gracias. Adelante, por favor, doctor López Ridaura. Coincido totalmente en los tres comentarios previos, pero solo quiero agregar uno porque a veces también, desde la perspectiva de política pública, a veces pensando en la complejidad, a veces se pierde. Que es la calidad de la atención. Entonces, también digo, desgraciadamente tampoco, justo la presentación de Ismael y de Ana, no lo vi, pero los componentes también de calidad de la atención son claves, y atención oportuna y adherencia. Y esta es una de las áreas donde también el instituto ha y el análisis de encuestas lo permite, y creo que nos permite también evaluar transformaciones que se requieren en el modelo de atención, además de la parte contextual y de entornos. Bueno, hay dos preguntas más que son más específicas, por si alguien las quiere responder. Y de ahí les voy a pedir a cada uno de los participantes de esta mesa una conclusión general del panorama de las enfermedades crónicas en nuestro país. Y bueno,
el que puedan mencionar la importancia de contar con esta información, que bueno, es a través de la ENSANUT en este momento. Estas dos preguntas específicas, una se refiere a lo que mencionó, llegaron más preguntas, pero bueno, mencionó la doctora Nancy López que el alcohol es la sustancia psicoactiva que más se consume. En este sentido, ¿alguien de los participantes pudiera contestar también cuál es, debería ser la prioridad para atender por parte del gobierno alguna acción para su reducción? Y junto esta de cómo incentivar el consumo de frutas y verduras que mencionó la doctora Sonia Rodríguez, y yo me sumaría al consumo de leguminosas, sobre todo el frijol, que en nuestro país es muy, muy bajo y ha sido parte de la base de nuestra alimentación. Y bueno, de ahí me seguiré a otras dos preguntas, y si alguien puede ir contestando ahorita algunas acciones de gobierno que deben de ser integrales. Adelante, Rui. Me gustaría contestar, digo, la segunda, la parte de frutas y de leguminosas, creo que eso es, en efecto, digo, creo las políticas públicas que ahorita y tenemos más oportunidades para la reducción de ultraprocesados. Eso, ahí es donde creo que debe estar la prioridad ahorita, el poder favorecer entornos libres de alimentos o de productos de bajo o nulo valor nutrimental y de muy alto. Pero en efecto, ya el mejorar el acceso a frutas y verduras y leguminosas, ese sí requiere una transformación del sistema agroalimentario, no solamente del ambiente alimentario. Creo que ahí es donde tenemos que también buscar políticas públicas. Desde un inicio empezamos con este grupo intersecretarial, GISAMAC, donde hemos hablado con la agricultura, tratando de ver la posibilidad de realmente tener cadenas cortas de agroalimentarias desde la producción al consumo, pero creo que también dentro de los entornos podemos favorecer el acceso a frutas y verduras con ciertas políticas públicas que en donde las compras públicas, que es una de las cosas en que hemos insistido con Segalmex, hemos insistido con DIFI, con unas instancias donde las compras públicas se pueden convertir como el motor principal tanto de recortar las cadenas como de mejorar el acceso a alimentos saludables, incluyendo frutas y verduras y alimentos. Gracias. ¿De alcohol? Sobre alcohol. Bueno, justamente ya la doctora Nancy López lo mencionaba en su última diapositiva. Existe ya, digamos, una recomendación internacional de las políticas que deben seguir los países para reducir el consumo de alcohol, que es justamente esta estrategia de SAFER o SAFER en español, que justamente tiene ya los... digamos, todos los pasos integrales que deben de ser implementados y que desde luego es algo parecido a lo que tenemos en control del tabaco, donde también existen recomendaciones internacionales, en el caso del tabaco incluso hay un tratado que da cuenta de cuáles deben de ser esas políticas. Ahora, yo creo que una cosa fundamental que tiene que ocurrir a nivel poblacional y que desafortunadamente en México no hemos visto es el reconocimiento amplio de que el consumo de alcohol es nocivo para la salud. Ha habido toda una discusión ahí, digamos, pública sobre si el consumo de alcohol a niveles moderados es una cosa deseable, y la realidad es que no es así. Los estudios que tenemos más recientes muestran que incluso a niveles bajos hay riesgos para la salud que son importantes, como por ejemplo en el caso de cáncer. Esto además, aunado algo que también la doctora López ya mencionaba, que es el tema del consumo de alcohol a edades muy tempranas, que es algo que también nos tiene que preocupar. Entonces yo creo que ahí la agenda de alcohol tiene muchos pendientes y vale desde luego la pena que la vayamos avanzando lo más pronto que se pueda. Muchas gracias. Me voy a permitir resumir algunas de las preguntas que llegaron. Una tiene que ver cuál es el reto para alcanzar la meta del desarrollo sostenible. Las otras dos tienen que ver con la importancia que tienen las enfermedades crónicas y qué se hace para tener un mayor autocuidado, puesto que la hipertensión es factor de riesgo para COVID
cómo se hace o qué acciones se han hecho para su detección y atención, y si OPS hace algunas o genera estrategias para ayudar a los países en esta materia. Digo, los retos para hacer la reducción creo que es precisamente de lo que estamos hablando. Creo que uno de los principales retos es que la política pública, o sea, la reducción continua de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no se va a resolver si no tenemos una resolución de entornos. Y hay tanto conflicto de interés en esto que políticas públicas para lograrlo tienen que ser mucho más poderosas, y creo que sí tenemos que empujar a la acción global, ¿no? Porque lo que estamos teniendo es batallas pequeñas en cada uno de los países, y parece como si el mundo no tuviera una capacidad de regulación mucho más poderosa a nivel global y no solamente a nivel local. Y creo que la otra componente es la transformación del modelo de atención, donde llevamos décadas con modelos de atención dirigidos a situaciones episódicas, agudas, de resolución, y aunque llevamos ya tal vez 20 años desde que ha habido esta alerta de transformar el modelo a un modelo de atención de enfermedad crónica con continuidad de la atención, eso requiere un sistema de salud muy fortalecido, que realmente estamos muy lejos de tenerlo en gran parte de los países de medianos y de bajos ingresos. Y creo que ahí está la transformación del sistema de atención, del primer nivel de atención, con una atención primaria de la salud, creo que va a ser una de las prioridades para realmente lograrlo. Bueno, eso es lo del reto. Pero... Lo de qué se hace para que haya un mayor diagnóstico. Ah, bueno, y creo que ahí, o sea, nosotros desde esta administración y con el apoyo de OPS, vimos una estrategia, digo, estrategia que a nivel local, global y regional se llama HEARTS, en donde es una estrategia de implementación de un modelo diferente de atención. Y creo que eso dirigido y enfocado en una serie de estrategias para mejorar la atención primaria de la salud, de prioridad en el primer nivel de atención. Pero una de las cosas que estamos también muy interesados es en la regulación que podemos tener de acompañamiento del primer nivel de atención con todas las redes integradas, ¿no? Porque normalmente el primer nivel de atención está bastante aislado y cuando no resuelve, envía y nunca da seguimiento a lo que pasa. Entonces, esos son los dos componentes que consideramos claves: la estrategia de implementación que nos ha ayudado OPS y ya hemos acompañado con CATS, pero también la integración de las redes. Y sí, digo, el autocuidado, que es uno de los componentes claves, pero también el pensar que mucho del control y de la detección tiene que ver con la parte médica, también hay el riesgo de pensar que ahí están las prioridades cuando no modificamos los entornos. Entonces, siempre poner los entornos y la política pública para promover, para que la gente pueda tener estilos de vida más saludables, pero también el modelo de atención, que son las dos formas que estamos trabajando en esta administración. Bueno, y en este sentido creo que contestaste de alguna manera la siguiente, que sería algunas recomendaciones para la realización de actividad física, sobre todo para médicos, personal de clínicas de salud de primer nivel, y cómo pueden hacer para incentivar, en el sentido de que si se cambia el modelo de atención primaria a la salud, podemos ir avanzando. Y bueno, no sé si es pregunta, pero dicen que si las personas mayores son quienes tienen mayor incidencia ante estos cambios. Yo considero que sí. Y bueno, preguntan una específica y ya para dar fin. Es sobre si existió en la metodología de la Ensanut, en la parte de consumo de alimentos, alguna aplicación, preguntándoles, ¿no? Son metodologías estandarizadas y probadas para poder tener información confiable y pertinente. Y bueno, han felicitado a todas las presentaciones y con eso nada más les daré un minuto a cada uno de los participantes. Empezamos por el doctor Lascano, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, la Ensanut se constituye como el proyecto emblemático del instituto porque cumple parte de su misión, es la búsqueda de la equidad social. Esta información también es muy útil, dado que
Los resultados que se presentan revelan una enorme inequidad social. También este enorme desafío que enfrenta la propia Secretaría de Salud y el Estado en su conjunto de hacia una cobertura universal de salud, con un sistema fortalecido de atención primaria con calidad centrada en los pacientes, es lo que ha enfatizado también Rui. De nada serviría la disminución de muchas de estas exposiciones no saludables si no hay accesibilidad a los servicios de atención y a tratar muy tempranamente y con calidad las enfermedades crónicas no transmisibles. Me siento muy orgulloso de los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, que ha presentado información muy útil, de excelencia, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias al doctor Lascano. A continuación, el doctor Donatiu Barrientos. Muchas gracias. Pues yo creo que justamente la ENSANUD nos permite ver, digamos, el tamaño del reto que representan las enfermedades crónicas en México y bueno, también afortunadamente nos permite entender cuáles son los factores de riesgo, su prevalencia, su distribución, de manera que podamos plantear mejores soluciones a este muy, muy complejo problema. Yo creo que una cosa que quizás faltó un poco platicar y discutir es el enorme reto que representa para la población el proceso de envejecimiento. México está en un proceso ya de envejecimiento muy claro. Estamos teniendo algunos problemas, desde luego, también en términos de fecundidad respecto de mortalidad, que es algo que se ve también a nivel mundial. Y eso lo único que va a significar es que el nivel de complejidad de enfermedad crónica que vamos a ir viendo conforme pase el tiempo, particularmente si no hacemos un buen trabajo para lograr procesos de vida más saludables que lleven a envejecimientos más saludables, va a ser desde luego, digamos, personas que van a experimentar no una ni dos enfermedades crónicas, sino muchas enfermedades crónicas de manera simultánea que van a incrementar su complejidad clínica y su costo de atención en términos sociales. Entonces yo creo que estamos con este reto enorme que necesitamos resolver lo más pronto posible y de la forma más decidida posible como sociedad, no como personas, que yo creo que eso es quizás para mí el mensaje más importante. Gracias. Muchas gracias al doctor Barrientos. A continuación, al maestro Alejandro Calvillo. Yo quisiera decir que tanto a nivel personal como a nivel de nuestra organización El Poder del Consumidor, algo que nos motivó a trabajar este tema y como tema central fue la ENSANUD 2006. O sea, en 2006 nosotros nos estábamos constituyendo con muy pocos recursos humanos y materiales como organización de defensa de derechos de consumidores y con pocos recursos pensamos que teníamos que enfocarnos en un solo tema. Y cuando vimos la ENSANUD dijimos, es que tenemos que trabajar en esto. Y no solamente ha sido la ENSANUD, ha sido todas estas investigaciones y el trabajo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública para hablar de la situación escolar, ¿no?, de los ambientes alimentarios escolares, los trabajos que se han hecho sobre etiquetado, en fin, siempre hubo una coincidencia grande con el instituto, ¿no?, y con la información, y nosotros lo que hacemos es traducirlo esto a los tomadores de decisiones, a la población, para que tome conciencia de la magnitud de los problemas y apoyar aquellas políticas que se recomiendan internacional y nacionalmente para enfrentar estos problemas. Gracias. Muchas gracias. Por favor, doctor López Ridaura. No, muchísimas gracias y nuevamente agradecer por la posibilidad de participar aquí. Creo que el resultado, si ya lo han dicho quien me antecedió, pues muestran pues el enorme reto y las preguntas fueron justo dirigidas a esto que representan las enfermedades crónicas. Y creo que la ENSANUD, de su manera continua, y hay que aprenderla a leer así, hay que tratar de ver dónde nos está sirviendo eso, puede ser una piedra angular que nos permita evaluar un poco también lo que estamos haciendo ahora y corregir o por lo menos estar proponiendo cambios en ciertas políticas públicas para la próxima administración. Una de las cosas que creo, y aunque no se comentó mucho, pero sé que están los datos,
es también ver los indicadores intermedios, indicadores intermedios de los ambientes alimentarios, indicadores intermedios de entendimiento o no, de la política de etiquetado, dónde está, porque tal vez mucho de lo que estamos asumiendo, el impacto se va por ciertos supuestos que no tenemos bien medidos, que no tenemos ahorita el indicador, pero sé que también se han preguntado en el examen. Entonces, ahora no era el objeto, pero vale la pena tenerlo. Y también que nos den la expectativa de qué tanto vamos a poder tener ciertas evaluaciones de impacto, ¿no? Digo, he oído por ahí que hay posibilidad de tener cierta evaluación de impacto, por lo menos en la ascendencia de la epidemia de obesidad, o sea, de las prevalencias de obesidad, en la velocidad, en qué tanto estamos llegando, cómo está la meseta. Y esos pequeños cambios pueden ayudar también a pensar que si las políticas públicas que se iniciaron en esta administración van a tener impacto en el mediano plazo que nos gustaría que tuvieran. Entonces, ese es el reto ahorita y creo que los invitaría a que pronto tengamos un foro dedicado. Gracias. Claro que sí. Bueno, nada más mencionar al respecto que en la ENSANUD 2021 se preguntó, no se presentó aquí, pero qué impacto, o sea, el entendimiento del etiquetado por la población en general, que resultados muy interesantes, y podríamos tener el comparativo con la estrategia previa que hubo en gobiernos previos para la prevención de la obesidad. Y bueno, la comunicación ahí es un factor importantísimo, el cómo estamos comunicando. Y ya por último, y le voy a pedir que nos dé su comentario final y de cierre a este foro, el doctor Malo hará la conclusión y pues agradecerles a todos los oyentes en Facebook, en Zoom. Y adelante, doctor Malo, para concluir. Gracias, Tere. Bueno, yo creo que está dicho todo, pero yo quisiera para ustedes colocar más bien una inquietud de carácter personal. Sábato, al final de su vida, decía que era un pesimista vital. Yo no estoy tan al final, espero, pero sí me ubico ahí. Y pensando que esto de las crónicas es la punta del iceberg de un problema de nuestra sociedad que nos ha mostrado la pandemia, ¿no? Es decir, un problema de cómo nos hemos organizado como sociedad para vivir y cuál es el paradigma de la calidad de vida que tenemos. La pandemia nos botó en la cara todas estas cosas y, sin embargo, parece que como humanidad no hemos aprendido todavía, ni salimos de la pandemia y ya entramos en una guerra que puede tener consecuencias planetarias, ¿no? Pero creo que el punto nuestro está en que todas estas cosas nos llevan a repensar ese paradigma de desarrollo, ¿no? Yo creo que uno de los puntos así transversales en todo esto que hemos hablado y que nos dan los números, las investigaciones, las encuestas, es que no podemos permitirnos más como sociedad que la lógica del mercado y del lucro sea la lógica que define y organiza nuestras sociedades en su conjunto. Y creo que en eso, desde la perspectiva de salud y como trabajadores de la salud pública, podemos colocar una esperanza, ¿no? Todo el trabajo de ustedes, investigadores e investigadoras, para mostrar esa punta del iceberg, nos sigue mostrando eso. Y cuando hemos estado en las peleas del etiquetado nutricional, cuando han estado en las peleas de la ley de control de tabaco, cuando hemos estado en las peleas para la prohibición de los vapeadores, cuando estamos en la pelea para mejorar las regulaciones para el alcohol, ¿no? Las regulaciones para la seguridad vial, para disminuir la movilidad motorizada, generar más condiciones para los peatones y ciclistas. Estamos en esa pelea por una cuestión paradigmática de fondo que creo que nos junta, ¿no? Fíjense, yo estaba esta mañana, me invitaron a participar en la inauguración de un congreso que está por los 30 años de la Comisión Nacional de Bioética. Yo digo, coño, esta debió ser una mesa allá, en el Congreso de Bioética, porque lo que estamos discutiendo de fondo es un problema
de eticidad humana al fondo, ¿no? Y creo que esa extensión tenemos que hacer con la comunicación y con todo lo que ustedes hacen. Para mí, desde fuera, bueno, yo espero haberme podido involucrar así bien y fuerte con ustedes en estos años, pero viendo desde fuera, México tiene algunas condiciones de privilegio para trabajar, eso ya ha tenido, y eso se ha fortalecido y se ha potenciado con la gestión de este gobierno, ¿no? Pero hay que aprovechar eso para profundizar toda la fortaleza del Instituto de Salud Pública en ese sentido. No hay, les prometo, en los países de la región, muy pocos, contados, tal vez, con menos de los dedos de una mano, existen en la región institutos como el Instituto de Salud Pública para trabajar evidencia para la política pública. Organismos de la sociedad civil como los que hemos tenido aquí, que han sido capaces de presionar y abogar para trabajar por esas políticas públicas, incluso con amenazas serias hasta para su propia integridad, ¿no? Personajes como los senadores y diputados que han apoyado todos los procesos. Creo que en ese sentido hay esperanza y fíjense, para finalizar, yo diría que es bien interesante la consigna del Congreso de Bioética. Dice, conciencia, aquí hemos colocado la ciencia para la política, ¿no? Con salud, con humanismo. Yo creo que el que podamos incorporar estos elementos técnicos a una necesidad de repensar nuestra condición humana como sociedad en su conjunto es fundamental. Así que esperemos que esto sea un insumo y ahí los comunicadores y comunicadoras que tendrían que ser nuestros aliados en ese proceso para la comunicación de la que hablaba Tere, esperamos que estos sean insumos fundamentales para eso y que se pueda ampliar, profundizar esas políticas públicas que están colocadas ahí como los que llamamos, entre comillas, los best bites para políticas con toda la evidencia que existe y que ustedes han colocado adicionalmente aquí. Para nosotros como OPS es realmente un gusto y una honra poder tener este tipo de eventos y esta calidad profesional y técnica de ustedes aquí discutiendo esto que puede ser un referente no solamente para México, sino para las Américas. Muchas gracias a todos y a todas. A pedirle, Dante, si nos podría tomar una foto a todos y todas acá.